Hola amigos, después de este paréntesis vacacional ya iba siendo hora de subir un vídeo y le toca a una reparación de televisión de tubo. Se trata de una avería relacionada con otra avería que subí no hace mucho, donde mostraba un televisor con una línea vertical brillante en el centro de la pantalla. Había ausencia de imagen, solo se veía esa línea. Muchos me habéis preguntado que si en lugar de vertical aparece la línea horizontal, que si es lo mismo. Y la respuesta es no, no solamente el circuito implicado es distinto, en este caso se trata del circuito de deflexión vertical, sino que a diferencia de aquella avería donde siempre eran causas mecánicas, soldaduras, pistas partidas, cables, en este caso cuando hay una línea horizontal sí que es frecuente que tengamos que cambiar algún componente. Por cierto, voy a conectar la tele que veáis el síntoma. Sale una línea horizontal. Por cierto, nunca tengáis un televisor en estas condiciones más de unos segundos, porque como todo el brillo se concentra en un área tan pequeña, el fósforo interior se puede quemar y luego cuando la arreglamos veremos una marca permanente en la imagen. Por lo tanto, siempre apagarla rápidamente cuando veáis una línea, ya sea horizontal o vertical. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser localizar, posicionar el circuito responsable, el circuito de deflexión vertical. Del yugo o bobinas deflectoras siempre salen dos parejas de cables, uno para el barrido vertical y otro para el horizontal, y suelen ir o bien cada uno a un conector distinto o, como en este caso, los cuatro cables van a un conector común. No nos vamos a complicar, simplemente vamos a buscar en las inmediaciones de este conector un circuito integrado que seguramente será el encargado de la deflexión vertical. Por aquí vemos este radiador con un integrado y no estamos seguros que sea ese. Una forma de averiguar si este circuito es el de vertical es leer el código que lleva impreso, teclearlo en Google y ahí nos va a decir con todo lujo de detalles a qué se dedica ese circuito integrado. Pero no puedo leer el código, lo tapa esta chapita que sirve para presionar el circuito contra el radiador y que haga buen contacto térmico. Bien, pues quitamos esta pieza, así, y ya queda a la vista el código. Este circuito es un TDA9302H. Lo tecleamos en Google y efectivamente ahí pone bien claro que es un circuito para barrido, para deflexión vertical, y sale mucha más información. Vale, pues no cabe duda de que este circuito integrado y sus inmediaciones son los encargados del barrido vertical. Aquí el procedimiento va a ser, primero, buscar lo más evidente y lo más fácil de reparar: soldaduras, pistas cortadas, ver por encima si hay algún componente con señales visibles de estar mal. Si nada de eso resulta, vamos a chequear los condensadores electrolíticos que estén en las inmediaciones, como estos dos, que por cierto también son responsables de otro tipo de avería. Cuando estos condensadores pierden capacidad, la imagen a veces se encoge, no llega a ser una línea, sino que se encoge en altura, pues sepáis que son estos condensadores los responsables. Y si tampoco son los condensadores, no queda otra que sustituir el integrado, porque seguramente va a ser el responsable de la avería. En este caso yo ya he repasado todo lo que os acabo de decir y no hay nada mal, por lo tanto casi seguro que es el integrado el responsable. Lo voy a desoldar y sustituiré ese integrado por otro igual. Y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos un integrado igual. Antes de ponerlo, siempre recomiendo poner silicona conductora para que el calor se transfiera con más eficacia al radiador. En esta cara ponemos un poco de silicona.
Eso es. Y lo ponemos en su sitio. No hay que olvidarse esta pieza que lo sujetaba firmemente contra el radiador. No se ve nada. Aquí, ahí. Y esto apretando ahora tiene que hacer un clic. Ahora. Ahí se queda bien firme, bien. A ver, que se quede recto. Bien, está alineado. Y ahora vamos a soldarlo. Y con un soldador de punta más bien fina, vamos a soldar el circuito. Hay que dejar tiempo a que se enfríe. Entre soldadura y soldadura los integrados son muy delicados. Y recordad que no hay que soplar el estaño, debe dejarse que solidifique solo. Siempre hay que hacer una última inspección para asegurarse que las soldaduras están bien. Lo están. Bueno, pues vamos a probarlo. Este efecto que veis en el vídeo, como que la imagen sube, ya sabéis que es normal cuando se filma una televisión de tubo. Yo aquí veo la imagen estática y perfectamente.